Què tal? Com esteu? Bé, no? Quina sort tenim d'estar vivint una pandèmia liderats pel Pedro Sánchez! Imagina que ens hagués tocat un líder inútil. No sé pas què faríem. Jo n'estic tan content que cada hora surto al balcó a aplaudir-lo. Que aplaudir el personal sanitari està molt bé, però és que en Pedro és tan... Ui! Ui! Les quatre, ja! Bravo! Bravo! Bravo, visca en Pedro Sánchez, estadista! Ui, les cinc! Bravo! Bravo, Pedro, bravo! Esto lo paramos unidos! Ui, les sis! Pedro! ¡Pedro! ¡Te queremos, Pedro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me tiro por el balcón por ti, eh! ¡Si tú me lo pides, ya me tiro! ¡Calla, cony! Tot el dia igual, que tens el veïnat amargat! Segur que és un insolidari amic del Torra. És que ara hi ha molta gent enfadada perquè primer en Pedro deia que no calia paralitzar l'economia i ara diu que sí. No entenc per què s'enfaden. Si els socialistes, això de tenir moltes cares, ho hem fet sempre. Miquel, mi secreto es que en realidad hay otro Pedro Sánchez. Yo soy el Pedro Sánchez del no es no al referéndum y yo soy el Pedro Sánchez del no es no a Rajoy. ¿Ya lo ves? El PSOE no solo tiene dos almas gemelas, también tiene... dos caras bonitas. Así cada uno puede defender su postura sin que le caiga la cara de vergüenza. Sería una lástima que se nos cayera esta cara. Guapo. Tú más. Y nuestro caso no es único. Todos los líderes del PSOE han tenido su otro yo. Mira. El Felipe González del no a la OTAN y el Felipe González que votó que sí. El Zapatero, que dijo que no había crisis, y el Zapatero, que pactó con Merkel los recortes. Y la Susana Arpía, y la Susana Lagarta. Miquel, ¿no te sorprende? Xa, això pel PSC no és res. Hauries de veure quants Isetes hi ha. Mira, mira, endavant, nois! Hi ha l'Iseta catalanista, l'unionista, el que vol recuperar l'Estatut, el federalista, el susanista... el sanchista... ¡Pedro!